Desde Valderred, un mes más les invitamos a que vean el programa La Entrevista con el Alcalde. Ya saben que salimos con nuestros micrófonos a la calle para que ustedes les puedan preguntar al alcalde todo aquello que quieran. Disfruten del programa. Como ya tenemos aquí el chapitel aquí detrás, ¿dónde ha estado tanto tiempo el chapitel? Y ahora ya lo vemos ya casi arreglado. Bueno, pues el chapitel es que llevaba puesto sobre la iglesia más de 100 años. Hubo que desmontarlo, pies para que te quiero, porque detectamos arreglando el interior de la torre y poniendo la escalera de acceso para arreglar el reloj, que como sabe ha estado más de un año sin funcionar porque no podíamos acceder a él porque la escalera del interior de la torre se había venido abajo, y una vez que hemos accedido a poner el reloj, los técnicos detectan que el chapitel estaba cediendo porque las maderas estaban podridas y no podía soportar el peso del que lo corona, que es la campana de avisos. Esa campana, curiosamente, que es la de arriba del todo, estaba para avisar a la población en caso de que hubiera una emergencia, de una invasión de guerra, un fuego, es la campana de alarma, ¿no? Bueno, visto la detención que nos hacen los técnicos de que el chapitel en su interior estaban algunas de las maderas podridas y que podía ceder por el peso que tenía arriba, que pesa 6.000 kilos, allí puesto desde aquí abajo parece poco, pero pesa 6.000 kilos, hubo que por decreto desmontarlo dos días antes de la fiesta de septiembre, habida cuenta de que con los conciertos y la plaza en ebullición podría dar lugar a que vibraciones hicieran caer la campana de aviso. Cuando ha estado abajo, pues hemos detectado que lógicamente eso sí ha refundido, pero la parte que lo corona del todo, sobre la que monta la veleta, el ángel que hace de veleta y la cruz de Calatrava, pues era parte de madera que también estaba mal. Y nos ha llevado un año pues restaurar totalmente lo que es la corona del chapitel, que es la que acabamos de poner, y terminada la historia, pues lo hemos vuelto a poner y hoy la iglesia luce el aspecto iconográfico que ha tenido a lo largo de su historia, por lo menos hasta donde los vivos recordamos. Pues el alcalde, que me encanta un montón, y es buena persona y está haciendo mucho por Valdepeña y punto. Bueno, pues Antonio, le agradezco sinceramente sus amables palabras, porque a veces uno está dentro del despacho, como ya es público y notorio, no es que yo presuma de ello, lo hago muy a gusto. Hay noches que de aquí me voy a las 12 y a la 1 de la madrugada, y la verdad es que el despacho te absorbe tanto que el contacto con la gente llega uno a perderlo. Es verdad que mis concejales están en la calle y me trasladan, aunque no siempre me dicen todo lo que quiero oír, quiero decir que un poco me hacen la pelota y me edulcoran a lo mejor las críticas, pero que un ciudadano al que un micrófono lo pilla en la calle y tiene la deferencia de poner en valor el trabajo, eso significa que las horas que he hecho en este despacho son bien invertidas. Que por cierto, aunque renuncié a mi sueldo como alcalde, pero es cierto que cobro el del senador, a mí me pagan por esto. Pero aunque no me pagaran, créame que lo seguiría haciendo. No, de Empresa Coronado quiere que el pueblo siga creciendo porque es beneficio para todos. Para industriales que generan riqueza y dan trabajo, y lo que necesita Valdepeñas. Pepe, efectivamente, coincidimos, querido Pepe. Lo digo querido Pepe porque me precio de que me vieras en pantalón corto cuando mi padre tenía la tienda, y a las 2:30 de la tarde siempre llegaba a vuestra panadería porque faltaban dos barras. Por lo tanto, me has visto desde pequeño y lógicamente os tengo un afecto personal porque os hago casi mías, ¿no? Sí, coincidimos en esto. Cuando algunas de las veces el ayuntamiento hace inversiones que pueden ser criticadas porque no se ven más allá, pues a lo mejor la gente no entiende que detrás de un pueblo hay toda una materia industrial y unos hombres emprendedores que necesitan de un reclamo para tener sus clientes. Y por poner un ejemplo, cuando nosotros en verano pusimos los paraguas como un icono para dar sombras a las calles, paraguas que por cierto, como sabéis, han dado lugar a ser noticias hasta en el telediario porque la han copiado otro montón de ayuntamientos, pues hubo críticas de ¿y nos gastamos en estos tiempos 6.000 euros en poner paraguas? Bueno, pues sí, nos gastamos 6.000 euros en poner paraguas, pero ¿a qué da lugar eso? Eso dio lugar a tener un montón de noticias que si hubiéramos tenido que pagarlas como anuncios publicitarios hubiera costado 20 veces más que los paraguas, dos,
a que sea un reclamo turístico, porque hubo un montón de gente de los campos de Montiel y Calatrava y otros entornos que vinieron a hacer fotografía de los paraguas y que cuando estaban aquí, lógicamente, tomaban un vino o compraban una barra de pan o comían en un restaurante. Así que ese reclamo turístico, que parece un gasto, en realidad es una inversión que revierte en el conjunto de la ciudadanía y que apoya, en este caso, al sector del comercio mediano y pequeño, como es vuestro caso, que buena falta nos está haciendo a todos. Yo le haría una pregunta, más que al alcalde, al medio ambiente. Desde la Plaza de San Marcos hasta la avenida, hasta los institutos, no hay ni una papelera. O sea, comprobado. Pues llevas mucha razón, Manoli. No habíamos caído en la cuenta, pero tomo nota. No te preocupes, que va a ser cuestión de tiempo, porque además es una zona muy transitada, además por un público como son los jóvenes, que lógicamente van comiendo caramelos o van comiendo chicles o van fumando un cigarro, los que fumen, que ya son mayores, aunque recomiendo no fumar, lo digo yo que soy fumador y que eso da fe de mi imbecilidad. Y al final, pues en un trayecto tan largo hasta llegar a los institutos, pues lógicamente si no le ponemos al ciudadano el servicio donde depositar el papel de la bolsa de pipas, por ejemplo, pues después no podemos llamarle guarros, es que los guarros somos nosotros. Pero en fin, me quedo con la nota, vamos a poner las papeleras. Sí, lo único que nos preocupa aquí es el trabajo, no es más lo que se le pide al alcalde en ese momento, porque no hay por ningún lado. Ramiro, llevas mucha razón. Podría decirte que sé perfectamente lo que hablas porque sufro en primera persona el tema a través de un familiar directo, que ya lleva 4 años en paro y que ha perdido hasta todas sus prestaciones sociales. Pero desgraciadamente los ayuntamientos como tales no tenemos ninguna competencia para desarrollar actividades que generen trabajo. Esas son políticas del Gobierno de la Nación y del Gobierno de Castilla-La Mancha. Lo que se hace el ayuntamiento dentro de sus recursos es acogerse a todos los planes de empleo que se ponen en marcha, que por cierto, la única administración que ha puesto en marcha durante estos últimos 4 años planes de empleo ha sido la Diputación. Eso nos ha dado lugar a que Valdepeñas haya podido sacar del paro a más de 1.000 personas en estos 4 años. Es verdad que son contratos de 6 o 9 meses, pero también es verdad que terminar ese trabajo le da lugar a alargar durante 4 o 6 meses más a través de las prestaciones sociales, ¿no? Y luego lo que sí estamos haciendo es que nos estamos apretando el cinturón en gastos que pueden parecer lúdicos, como pues no poner la carpa de carnaval, que costaba solo la carpa, más la seguridad, la iluminación y las instalaciones, más de 40.000 euros, y destinarlos a otros fines, que es a crear obras de urbanización, que además de embellecer el pueblo, lógicamente dan trabajo directo sobre los operarios que en ellas trabajan, al margen de que, como es público, nosotros nos abastecemos de todo el pequeño y gran comercio de Valdepeña, y en la medida que estamos arreglando la calle 6 de junio, estamos arreglando el paseo de Luis Palacio, pues estamos comprando piedra a los canteros, arena a los almacenes de obra, plantas a las empresas de jardinería o poniendo en valor nuevas farolas y una nueva economía sostenible a través de la energía. Quiero decir que una inversión que el ayuntamiento hace repercute al final en un montón de sectores. Entonces este es de los poquitos ayuntamientos, no lo digo yo, no estamos metidos en una burbuja, todos los ciudadanos viajamos y verán muy pocos pueblos donde se vean obras públicas. Este es uno de los pueblos que sigue manteniendo obra pública y dentro de sus recursos económicos genera inversiones que además de repercutir en el embellecimiento y el servicio y la comodidad al pueblo con aceras anchas, pues lógicamente está generando trabajo, pero hasta ahí podemos llegar. Las políticas de empleo lógicamente deben de ser desarrolladas porque así lo mandata los poderes constitucionales, el Gobierno de la Nación y el Gobierno de Castilla-La Mancha, y lamentablemente en estos 4 años ninguna de esas dos administraciones ha tenido bien hacer políticas de empleo. Mi pregunta es, ¿cómo puede ser que yo teniendo una hija con 11 años y sin ningún recurso, por el simple hecho de que vivo en casa con mis padres, no me dé trabajo? Me gustaría que me sacaran a trabajar en un plan de empleo, porque ya llevo 3 años parada y se me va a terminar lo que es la cotización del desempleo y no voy a poder ni cobrar la ayuda. Pues mira, Olga, la verdad es que yo entiendo que la persona, el político más cercano siempre es el alcalde, entre otras cosas porque afortunadamente el alcalde puede andar por las calles y recibir el calor de los ciudadanos. Y los ciudadanos aprovechan el, oye, ahora que te veo, ¿te importa? Y entiendo tu pregunta y dices, ¿cómo es posible que teniendo a mi cargo una hija porque vivo con mis padres no salga en un plan de empleo?
Bueno, pues sí es posible y además es una injusticia manifiesta, porque al final tú lo que estás haciendo es sirviéndote de los ingresos que tienen tus padres a los que estás empobreciendo por necesidades obvias de que no hay un plan de empleo para colocarte. Primero quiero decir, para no ser hipócrita, dos cosas. Una, yo entiendo que todo el mundo llame al ayuntamiento, pero el ayuntamiento no es una empresa para dar trabajo. Lamentablemente las políticas nacionales están haciendo que las empresas no puedan contratar a nadie, a quienes contratan, los contraten en las condiciones que los contratan. Y lo segundo, lo que necesitamos las administraciones públicas es para prestar servicios al ciudadano. No obstante, esto me remite a la contestación que he dado al ciudadano anterior a tu pregunta, y es que ni el Gobierno de Castilla-La Mancha ni el Gobierno de la Nación en 4 años han puesto ningún plan de empleo y, por lo tanto, malamente los ayuntamientos, no este, cualquiera, puede poner en marcha un plan de empleo si no se lo dan, porque no tenemos las competencias. Dos, la única administración que ha dado planes de empleo, como he dicho, es la Diputación Provincial, pero los planes de empleo van destinados absolutamente a aquellas familias que ya han perdido todos los recursos y que no tienen ningún ingreso. Yo entiendo mucho a la gente que dice siempre son los mismos. Bueno, esto no es verdad, no siempre son los mismos, aunque puede dar lugar a que algunas veces sí sean siempre los mismos. ¿Por qué? Porque hay casas en las que no entra ni un céntimo, y tú me podrás decir, y yo lo puedo entender, porque como he dicho anteriormente, lo vivo a través de un familiar muy cercano. Oye, ¿con 400 euros tú crees que se puede vivir y pagar la luz y el teléfono y alimentar a una niña? No, pero tienes un ingreso de 400 euros. Hay casas en las que no tienen ni esos 400 euros, y puede ser que a lo largo de 4 años hayamos sacado a un padre de familia o a una mujer maltratada, o a una mujer madre soltera que no tiene absolutamente ningún ingreso, que vive sola o que viviendo con sus padres tampoco tienen ingresos, la hemos sacado 6 meses, era el paro 3, y un año después la hemos vuelto a sacar porque es que estaba en la misma situación que la anterior. Por lo tanto, lamentablemente, lo que estamos haciendo son paliando las situaciones más urgentes. Pero es verdad que las políticas actuales del Gobierno de la Nación han generado un empobrecimiento general que nos tienen a todos pues con el agua al cuello. Pues nada, que dice mi nieta que quiere un parque aquí en el centro para que los niños puedan jugar tranquilamente, que tiene que tener cuidado con los coches. Pues mira, Pepe, todos teníamos que tener una nieta o un niño pequeño, porque cuando hicimos la nueva plaza, que buena polémica trajo, la nueva plaza de la cara norte de la iglesia, al que por fin hemos descubierto que la iglesia tenía dos caras, porque antes con el callejón no teníamos perspectiva para verla, es verdad que es una plaza que al final, por el devenir del uso, la están usando sobre todo los jóvenes con los balones, etcétera, etcétera, como una zona de recreo y de espacio donde los chavales se puedan desenvolver sin la agresión del tráfico. Bueno, Pepe, pues tú sabes la cantidad de quejas que recibe el alcalde, porque dicen las señoras, que también pueden llevar razón, que cuando salen de misa se arriesgan a que le den un balonazo y que los niñatos donde tenían que estar es en sus casas. Es muy difícil de conciliar la armonía entre todos los ciudadanos. Primero porque cada uno de nosotros, el alcalde el primero, cada vez nos hemos hecho más intransigente y vamos a lo nuestro. Y lo segundo porque es cierto que Valdepeñas es una ciudad milenaria que tiene un casco antiguo muy consolidado desde hace más de 1000 años y que lógicamente en esa política urbanística que se ha derivado en los últimos siglos no se ha hecho una política urbanística de espacios de recreo para los chavales jóvenes. Y ahora no voy a decir que es imposible, porque imposible podía parecer abrir la plaza nueva que abrimos, pero es bastante complicado. Todos los planes de urbanismo que estamos haciendo, como veis, lo estamos haciendo para que las ciudades sean para el peatón, no para el coche. Y luego los que van en los coches se cabrean con el alcalde porque no hizo nada de aparcamiento y porque tampoco tenemos una política de meter el coche en el parking. Bueno, es que cuando nos subimos en un coche nos olvidamos que somos peatones y que por las aceras van niños, van personas mayores, van personas con movilidad reducida, van personas discapacitadas, y a mí me interesan más las personas que las máquinas. Pero es cierto que dentro de ese costurón que tiene el casco antiguo de Valdepeñas hemos ido abriendo los espacios públicos que nos ha permitido el urbanismo, pero no podemos ir más allá. Por lo tanto, es cierto que esa es una carencia, y a pesar de que hemos hecho inversiones bastante sustanciosas, hemos gastado en los últimos 8 años más de 200.000 euros en poner parques infantiles en determinadas zonas del pueblo, pues a lo mejor hay que desplazarse. Aprovechamos la urbanización del canal de la Veguilla para, a la altura con la calle Corredera, poner un parque infantil donde los niños puedan con los juguetes estar. Lo hicimos en la Plaza de Toros, lo hemos hecho en los parques públicos, pero es cierto que al final donde nos movemos es en el centro, y el único espacio de recreo que queda
es el de la nueva plaza, y ahí no podemos poner los caballitos porque debajo, como he dicho, hay un parking, y después también porque sería un montaje y un desmontaje continuo, porque esa plaza se usa mucho para eventos de conciertos, las fiestas del vino, ahora la Semana Santa, y por lo tanto, pues bueno, efectivamente esa es una carencia que tiene esta ciudad que no va a poder corregir porque viene a ser una herencia de miles de años, y ahora no podemos hundir 20 casas en el centro para poder desarrollar una zona verde de recreo interior, que realmente es lo que nos haría falta. Yo quería preguntar cómo va el trámite de la concesión del comedor escolar para el colegio público El Lucero. Bueno, pues Raquel, como te supongo enterada, el AMPA del colegio está moviendo para poner en marcha un comedor escolar que hace 4 años ya tenía su licencia de obra, que costaba fabricarlo o construirlo 175.000 euros, y que cuando llegó el nuevo gobierno de Castilla-La Mancha con la señora Cospedal al frente, decidió no hacer la obra después de tener pagada todas las tasas, y aquí estamos. Te supongo enterada, por el interés de tu pregunta, que el AMPARA se está moviendo para hacerlo de carácter autónomo. Ha solicitado que el ayuntamiento se sume a la iniciativa. Nosotros nos hemos sumado a la iniciativa, pero como quien tiene las competencias legales para habilitar un comercio, dar la licencia para que se ponga en marcha en la Junta de Comunidades, pues el AMPA está trabajando con toda la documentación, y ahora veremos si tienen a bien, ya que nos quitaron el comedor, o dicho de otra manera, no llegaron a hacerlo, visto el compromiso que hay por parte de todos los padres y la buena voluntad del ayuntamiento, pues la Junta de Comunidades tuviera a bien conceder a Valdepeñas un comedor escolar que tanta falta nos hace al conjunto de los ciudadanos, sobre todo en aquellos sitios donde afortunadamente trabajan los dos, padre y madre, y lógicamente se suele salir del trabajo a las 3, y entonces hay que sacar el trabajo para recoger al niño al colegio, llevarlo a casa, que haya alguien para que se ocupe de él y demás. Bueno, yo agradezco el esfuerzo que está haciendo el AMPA, le aplaudo su iniciativa y toda la ayuda que necesite por parte de este ayuntamiento, el AMPA, y supongo que usted también lo sabe. Sea un poquito más coherente con las personas que tiene alrededor, él. Todos los que están a su alrededor, que son los que le ayudan a mantener el gobierno del ayuntamiento, un poquito más coherente. Antonio, no es que quieras dar una pelota al tejado, no entiendo qué dice, no entiendo cuál es el sentido de la pregunta, que sea más coherente. La coherencia, ¿en dónde no tengo coherencia? No voy a hacer ninguna interpretación de tu pregunta porque no sé realmente a lo que te refieres. Aquí hay un gobierno que trabajamos como una piña, que nos dedicamos a hacer cada día un Valdepeñas mejor, que nos podemos equivocar en las acciones, pero creo que estamos haciendo una política primero humana, como he dicho anteriormente, desde el urbanismo a la política social. Este es un pueblo en el que, al contrario que otros, ninguna persona se ha quedado sin la ayuda a domicilio, porque donde no pueden pagar ellos, paga el ayuntamiento. Este es un pueblo que no ha tenido que cerrar la escuela de música, que en otros sitios lo han cerrado, porque la pagamos nosotros cuando lo tenía que pagar la Junta. Este es un pueblo que sigue manteniendo un centro de mayores en la zona sur de Valdepeñas, como es el barrio del Lucero, al que la Junta quería cerrar y que nosotros hemos vuelto a reabrir. Y este es un pueblo en el que todos los niños a partir de 0 años están escolarizados. Este es un pueblo en el que no faltan niños, sobran pupitres, porque la nueva guardería de la zona de Cachiporro, a pesar de que la Junta nos quitó todas las ayudas, la seguimos manteniendo. Yo creo que la coherencia de un gobernante tiene que estar en que los ciudadanos no pierdan ningún servicio. Y en este pueblo, a pesar de las políticas de la señora Cospedal, no hay ningún ciudadano que haya perdido ningún servicio que recibiera hace 4 años. Si miramos al entorno, sin señalar ninguna localidad, porque cada uno tiene sus problemas, podrías comprobar que desgraciadamente en no pocos pueblos se ha perdido la escuela de música, se ha perdido la guardería, se ha perdido la ayuda a los mayores, se ha perdido la ayuda a domicilio, se ha perdido la ayuda de movilidad, que nosotros la desarrollamos junto con Cáritas y otras ONGs, para que las personas que tienen la movilidad reducida, si bien quieren ir a la peluquería, les mandamos un coche, las recogemos y las devolvemos a su casa. Y por lo tanto yo creo que estoy siendo bastante coherente, o todo lo coherente que las arcas municipales permiten, para que se viva en una ciudad propia del siglo XXI y no en políticas sectarias como las que estamos viendo en otros territorios. No sé si va por ahí ese sentido de tu pregunta, porque me hubiera gustado que me dijeras, y te invito a ello en otra próxima corte de este programa, a que me digas qué es lo que te parece incoherente.
Y me gustaría saber por qué el precio de las guarderías, de la guardería, concretamente la guardería municipal, son tan caros. La gente que normalmente lleva la guardería a sus hijos, pues es porque tiene necesidad de llevarlos. Y los sueldos no están para pagar 300 y pico euros, que creo que vale la guardería. Emilia, yo creo que tiene una mala información, efectivamente. En las guarderías municipales hay gente que paga hasta 350 euros, pero hay quien no paga nada. Nosotros lo que tenemos es un sistema de aportación a la guardería dependiendo de los ingresos que tenga la familia y eso repercute exactamente un 3% sobre el sueldo de los dos. Es decir, si en una casa entran 1.000 euros mediante nómina, el niño paga 30 euros. Pero si en la casa entran un sueldo, que los hay en Valdepeñas, por ejemplo, que haya dos médicos o un arquitecto y un médico, y hay quien gana 9.000 euros al mes, que hay quien lo gana, pues lógicamente eso llega a costar 350 euros. Por lo tanto, lo que hacemos es que hemos creado una tasa progresiva. Es decir, el que no puede pagar, el niño no cuesta nada, o la niña, y el que puede pagar, paga en base a su renta. Por lo tanto, yo creo que a usted le ha llegado la información, pero le ha llegado la información sesgada. Le invito a que pase a la página web del Ayuntamiento de Valdepeñas, vea lo que vale la tasa, o si no, se dirija a la directora del centro, que es Rosa, que es una gran profesional, y de acuerdo a sus ingresos, pues le dirán cuánto tendría que pagar. Pero dicho de otra manera, supongamos que usted gana, o en casa, en su casa entran 1.200 euros, ¿no? Bueno, pues a lo mejor el niño le sale a pagar a usted 70 euros al mes, pero esto es cierto, le damos de comer, le damos de desayunar, le cambiamos los pañales, le damos los potitos y todo eso también lo paga el ayuntamiento, en realidad el coste que está superando, si estuviera su hijo en su casa posiblemente le saldría más caro. Ahora, si usted gana 10.000 euros, pues usted con 10.000 euros tendrá usted que aportar para aquellos niños que no tienen. Y por lo tanto, si usted gana 10.000 euros, dice, bueno, es que me sale a 350 euros. Oiga, es que con 10.000, pues si quiere que le mantengamos al niño, le limpiemos sus necesidades porque son pequeños, le demos de comer, le demos de desayunar, le cambiemos los pañales, le demos el potito que hay que darle a las 11 de la mañana y todo eso lo hagan profesionales, pues usted ahí tiene dos opciones. Una, o coge usted una cangura, la da de alta y la paga en su casa, pero no querrá usted que el ayuntamiento le dé de comer a su hijo ganando 10.000 euros. Eso es lo que sería incongruente. Por lo tanto, y resumiendo, no es cierto que sea cara. El precio que se repercute sobre el ingreso que tiene la familia no cubre, ya se lo digo yo, ni siquiera el costo de alimentación que le damos a los niños. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos los valdepeñeros que habéis tenido la deferencia de hacerme la pregunta por el respeto y la sensatez con las que las habéis formulado. Segundo, gracias por la información que me habéis revertido, porque desde el despacho muchas cosas se escapan. La tercera, agradecer a este medio que haya tenido la deferencia de poner en marcha este programa, que ha durado pocos espacios por la ley electoral que se avecina, pero es justo que así sea. Yo creo que, afirmo, que la democracia vota gobiernos para 4 años, pero acabados los 4 años, tiene que volver a votar otro gobierno, y ahí tenemos que partir todos desde la misma meta. Y por lo tanto sería injusto que porque yo siga siendo alcalde, aunque sean funciones hasta después de las elecciones, tuviera a mi disposición un medio de comunicación que, aunque es un servicio al ciudadano, sería una competencia desleal en campaña electoral frente a otros candidatos que, por no haber sido alcalde, no tienen nada de lo que presumir, entre comillas, ni de que arrepentirse también. Por lo tanto, este va a ser el último programa de esta etapa. Espero que después de las elecciones municipales sea la decisión de los valdepeñeros la que sea, quien se vuelva a sentar en este despacho, que me gustaría ser a mí también, pero esta es la grandeza de la democracia, agradecido de que me hayan tenido hasta hoy. Si quieren seguir votándome, yo estaré muy agradecido, pero si no, agradecido de que me lo hayáis permitido. Pero el que venga o la que viniera, pues espero que este medio de comunicación y el nuevo portador del bastón del mando siga manteniendo este programa, porque es una línea directa con los ciudadanos. Valdepeñas ya es suficientemente grande como para no llegar a todos ni que todos lleguen al alcalde, y por lo tanto felicito al medio por la idea y espero que después de las elecciones, sea quien sea los protagonistas, pues que se siga manteniendo el programa, que sin lugar a duda es una vía de comunicación mutua entre el ciudadano y su gobernante, que buena falta hace en estos tiempos.